Tenemos Jesús. Más inquietudes de nuestro vecino. Jesús Maramara nos dice, ¿se pueden cobrar los meses atrasados al monto del último recibo emitido? Elías. Sí. Yo quisiera pedirle a Adrianita que también veamos la 7, la pregunta 7. Sí. Vamos a verlo de inmediato. La vecina Susana Medina, la Junta de Condominio, anunció que cobraría el 30% de interés de mora sobre el monto de cada mes anterior. ¿Es correcto esto, Elías? Fíjense, vecinos, en ambos casos las juntas de condominio deben estar buscando la manera de que el aporte que usted hace mensualmente no pierda valor debido a la hiperinflación y la mega devaluación del Bolívar. Y entonces apelan a esto, no, le vamos a cobrar a usted el aviso de cobro, el monto de diciembre, como usted lo está pagando en febrero, se lo vamos a cobrar al monto de febrero. Ese no es el camino, vecinos, y tampoco decidir nosotros por nuestra propia cuenta unos intereses, porque no tenemos esa competencia. ¿Qué podemos, qué debemos, en qué estamos la obligación de hacer? En buscar una opción de utilizar el dólar como valor referencial externo, y eso nos evita buscar apelar a cualquiera de estas dos rutas, la que nos dijo Jesús y la que nos dijo Susana, usar el dólar como valor referencial externo.